Welcome, everyone. Waldito, Limón, Trix, hola. Maldito Twitch que no me deja entrar a mi cuenta principal. ¡Hyperion! Hola, Hyperion, bienvenido. No tienen idea de lo feliz que me hacen que estén aquí conmigo. A pesar de lo que pasó. Arigato gozaimasu. Good morning, my name is Helios. Bueno, sería buenas noches, porque aquí ya es de noche, señor Hyperion, pero se agradece. ¡Knitters! ¡Hola, Knitters! ¿Cómo están todos? Espérense, le voy a abrir la puerta a Guatoncito. Un momento. ¡Hola, Knitters! ¿Está este Limón aquí también? ¡Hola! Están aquí los reales. Aquí están los reales. Los que tuvieron que emigrar forzosamente, temporalmente, a este nuevo canal. ¡Ay, qué triste! Es que eso fue muy triste lo que me pasó. ¡Ay, sí! Ya tiene que acomodar a la aliencita, la Bonnie. ¡Ole! Estoy usando el skin de mi aliencita Bonnie, que lo hice especialmente. Ayer me eché a morir un rato. No lloré, pero estuve muy enojada. ¡Sí, señorita Bonnie! ¡Es la señorita Bonnie! Cuando quemamos las oficinas de Twitch. ¡Ah! Si no me responden en el tiempo que me dijeron que me iban a responder, ¡démosle! ¡Hola, Waldito! Yo estoy mejor que ayer, honestamente. Ya no estoy enojada. Bueno, sí estoy enojada, pero no con ustedes. Estoy molesta con lo que pasó. Ay, perdón, es que me gustó que Hyperion le dijera señorita Bonnie a mi personaje. Sí, señorita Bonnie. Así que de momento cambié de gatita guatona a aliencita. O una aliencita con complejo de Miku Hatsune. Guatoncito, deja de mirarme. Y aquí estoy. De hecho, me di la paja de hasta hacer un setup con de nave espacial de fondo. Estimada. Hola, Limón, Banana Tea, hello, Trixco, Waldito, Hyperion, Knitters, están todos aquí. Situación complicada por lo que veo, ya no sé cómo llamarla. De momento llámenme Bonnie. Orqui cuático. Oh, sí, hola, Orqui, sí, cuático, weón, lo que me hizo Twitch. Mucho texto, bro. ¿Qué? ¿Mucho texto? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Ah, igual creo que puedo hacer la gestión para cambiar el número, pero es mejor verlo con la cabeza fría. Con el momento, con el coraje del momento uno rinde bien. Mira, lo que pasa es que ayer estuve spameando prácticamente al staff de Twitch para que me ayudaran. Y lo único que recibí como respuesta hoy es que están revisando mi caso. También hice lo de Auti, y con eso me ayudaron Knitters e Hyperion para poder cambiar mi teléfono. Y también estaban ahí en veremos, a ver si me van a ayudar con mi caso o no. Así que de momento está todo en veremos. Y como yo no quiero dejar de hacer stream, porque me gusta hacer stream, los quiero mucho a ustedes, amo esta comunidad. Y ustedes son como mi terapia, concha tu madre, son como mi terapia. Yo dije no, no me voy a echar a morir. Voy a hacer algo. Y me acordé de que tenía un correo disponible, así que en tiempo récord hice esta cuenta. De hecho también tuve la suerte de encontrar a un artista que me vendió los overlays. Y le comentaba al Knitters que no sé si le di pena o algo. Si le di pena o algo, pero de $8 que contaban todos los overlays, me los dejó en 4. No, en 3. O 4. En 4. Me puso en 4. Es decir, no, me las dejó como en 4. Así que aquí está todo esto, el setup nuevo. También me metí al Streamlabs para hacer las alertas de seguidor y de raid, que es como las que se pueden hacer ahora, porque si se dan cuenta no puedo tener ninguna recompensa. Eso es lo que me duele. Pero digo, bueno, no importa. No importa, capaz que tenga hasta el afiliado de Twitch aquí y pueda tener mis ingresos de nuevo, si es que lo de Twitch no suelta en mi otra cuenta. Ya, perdón, ahora sí leeré los comentarios, es que estaba dando el contexto. Sí, sí, de acuerdo con Limón, hay que meterle plomo a Twitch. Dios, como los odio. Aunque sí, como dice Perina, al menos me dieron una respuesta. No la respuesta que esperaba, pero una respuesta. Pero me tienen como en la lista, así como
como en el teléfono cuando decían, no es, su llamada es importante para nosotros, por favor espere en línea, ya. Asimismo, con el ticket que me dieron, como usted es el caso número 800.000, así que espere hasta que le respondamos. Eso es lo que me han dado de respuesta. Hay veces que ni responden los putos. Sí, 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 eso sí. Finalmente Bonnie se volvió el Chocas con su multicuenta. El Chocas, conchito madre. El Chocas lo conocí por mi hermano, güey. Así que ahora soy, de momento soy la alien Bonnie. No soy guatoncita. O sea, soy guatoncita detrás del avatar, pero Bonnie no es guatoncita. Bonnie es solamente una alien con complejo de Miku Hatsune y que recorre planetas dando conciertos. No me pidan que cante, no voy a cantar. Ella canta, yo no. Pero me alegra ver que tenga buena recepción. Y además igual yo pensé que sería como original ser una alien en este, porque yo dije, bueno, podría ser la guatoncita de nuevo. Pero dije, no. Quiero hacer algo fresco, algo diferente. Así que yo dije, ya, voy a usar a Bonnie porque ella es una alien y es un diseño relativamente original. Así que démosle. Ay, se me salió un gemelito. Orkin 4. Tenía que hacer el chiste, lo siento. Pero no le pagaron al menos, eso es bueno. O sea, no. O sea, me pagaron el payout antes de que pasara esto, gracias al cielo. Gracias al cielo, el payout me lo dieron como hace, me lo dieron el viernes. Y la, esta cagada quedó ayer en la noche, así que por lo menos me fui con finiquito. Si es que terminó definitivamente mi cuenta, aunque no creo. Pero de momento estoy como con un finiquito. Qué chistoso. Así que si no me devuelven mi cuenta, nada más me queda aquí hacerme afiliada. Tengo que llegar a 50 seguidores de nuevo, conchitumare, no sé cómo lo voy a hacer. Esperemos que sea poco tiempo. Lo mismo digo. Waldo, hablando de amenazas, me acordé de una imagen que vi en el baño de una escuela donde escribieron en la pared con plumón: si no ponen papel de baño la próxima vez escribiré con caca. ¿Qué clase de amenaza es esa? O sea, sé que son capaces. Yo, oh, conchito madre, me desbloqueaste un recuerdo. Recuerdo, para los que digan que los baños de las mujeres son más limpios, es mentira. Porque yo recuerdo que una vez en básica, en mi colegio, bueno, era escuela pública, que se le va a pedir, fui al baño y había, que se notaba, que habían pasado en la muralla con el dedo un poco de caca en la muralla. Se notaba. Se notaba que le habían pasado el dedo. Yo, conche tu madre, qué asco. Y lo vi. Qué asco. Así que tuve que salir y avisarle a la tía del aseo, porque si no iban a pensar que era yo, pues weón, porque estaba ahí la weá. Yo. Ay, sí, como ese limón, el, a veces estaba pasado a sangre de periodo. Uy, qué asco. Ahí se notaba que había minas sin higiene, weón. Se caite Ichiban Ojime-sama. Ya listo, no voy a cantar más. Bonnie canta en su lore, pero yo no voy a cantar. Miku Beam. Me ha salido caleta, ¿son mi Miku Beam? ¿En serio? Wow, vaya. La Miku Beam. Perdón. Oh, me habló Jopex. Oh, esperen, que le estoy dando el enlace a Jopex. Momentito. Ay, que me estaba subiendo, que le conté lo que me pasó hoy de la tarde y me estaba dando animitos, Jopex. ¿En qué planeta se encuentra Bonnie? De momento estoy pidiéndole ayuda a Banana Tea. ¡Vale! No me he fijado que iniciaste stream. No, pues Valdecito, acuérdate que esta es una cuenta nueva. Así que tienes que seguirme aquí, Valdecito. Ahora, aunque lo dije anunciado en la parte de promoción a tu canal. Y Waldito, en eso de ¿en qué planeta? Estoy viendo eso con Banana Tea, porque con Banana Tea tenemos muchos personajes en ese universo, en el universo de Bonnie. Y todavía no nos decimos por un nombre para el planeta. Pero es el planeta que está al fondo, porque es como, perdón, es como, se parece mucho a cómo lo imagino Banana Tea. Ay, me picó mucho la nariz. ¿O me voy a resfriar? No, no, sería lo único que me faltaría. No me quiero resfriar. Esta es la Space Guatoncita bonita que abducía.
Gracias. Sí, bueno, podríamos decir que por lo mientras Bonnie abdujo a la guatoncita, a su creadora, el planeta Estornudito, ¿no? ¡Qué lindo! Gracias, Vale. Podríamos decir que de momento Bonnie podía haberme abducido y me tiene atrapada en su nave espacial. Para decir, créame un lore decente, madre. Te odio. Oh, podría ser eso. Bonnie me tiene secuestrada. Ah, no. Pero de momento soy la señorita Bonnie. Es como que poseyó su cuerpo. Si la recuperará, tenga fe. Si no, traigo al CEO de Latinoamérica a reparar la wea. Gracias, Nitters. Lo agradecería bastante. Pero primero hay que torturarlo. Torturarle por lo que me hizo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a dejarme sin mi cuenta? Aunque me gusta mucho cómo me quedo aquí el canal con Bonnie. Este canal, no anal. Porque todavía no vale mierda. Está recién debutando Bonnie, ya la estoy insultando. Mi pobre hija, bueno, es cosa de madres. Amar a tus hijas y a la vez insultarlas. Eso es un día normal en el baño de hombre. ¡Ay, pero igual qué asco! Oye, pero el baño de mujer es súper indecente también, weón. ¡Qué desagrado! A mí me cargaba tener que usar los baños del colegio o de la U. Me cargaba, pero era porque yo tomo mucha agua, ya no aguantaba más. Siempre tomo mucha agüita. ¿Qué bloquea Jopex? ¡No, no he bloqueado a Jopex! ¡Nadie ha bloqueado a Jopex! ¡No, Jopex es un amor! No, solamente le mandé el enlace de mi Twitch nuevo, de este. Waldo, si Twitch no le recupera la cuenta Skitty, les ponché una llanta a los carros por cada punto que tenía en su canal. ¡Oh, verdad! ¡Oh, Dios mío! Espero poder hacerme un afiliado aquí luego para poner recompensas espaciales. Pero ¿qué recompensas podría tener yo en el canal de Bonnie? Tendrían que ser relacionados a aliens. O a juegos de aliens. O cosas de Miku. Ya que una de mis inspiraciones para Bonnie fue Miku y Kali de Splatoon. Es una mezcla de las dos cositas. Bonnie abdujo a la guatoncita confundiéndola con vaca por ser guatoncita, Lore Brígido, sí, por ser una chanchita. No, porque a mí me gusta usar chalecos rosaditos. Probablemente me confundió con una chanchita. A veces me da miedo tomar sol en la playa. Porque pueden venir los de Greenpeace y pensar que soy un vallenato varado y me van a tirar entre todos al agua de nuevo. Oh, la puta madre. Qué bueno que Bonnie sí es delgada y bonita. Bonnie será como los aliens de Scary Movie 3. ¡No! ¿Cómo lo explico? Es que Bonnie. Ay. ¿Cómo podría explicar Bonnie? Bonnie sería como ET. Un ET waifu. Bonnie es muy waifu. De hecho, en mi cuenta No Safe for Work, Bonnie tiene muchos fans. Ella es la favorita de uno de mis contactos, incluso. Sería como ET, pero un waifu. ¡Jopex! Tienes el honor de ser la primera persona que activa la alerta de seguirme en este canal. Muchísimas gracias, Jopexito, por seguirme en este canal también. Bienvenido a la nave espacial de Bonnie. ¡Me asustó, perdón! ¡Uy! ¡Hola, soy nueva! ¡Jopex! ¡Jopex! ¡Kevincito! ¡Muchas gracias! Está algo fuerte ya. Al tiro de abajo. Oh, ¿verdad? La tengo como al máximo, ¿no? Dije, ¡upsi! Ya, gracias. Yo pensé, Kevin, bienvenidos a la nave espacial de la aliencita Bonnie. Espero que disfruten su estancia. Tengo galletitas. No, no tengo galletitas. Tengo galletitas, tengo mucha agua. Tengo una choquita para mañana. Tengo una choquita y tengo el guatoncito y tengo muchos peluches. Muchas gracias por seguirme aquí también. Significa mucho para mí que estén aquí conmigo. Yo quería invocar la Skitty prohibida, pero no puedo. No, eso es lo malo. Perdí todas esas cosas momentáneamente. Pero voy a poder hacer cartitas nuevas cuando logre hacerme la afiliada. Aunque eso me va a tomar mucho tiempo. Me gustó cómo le quedó el modelo, la verdad. Cuando lo vi por primera vez, dice Hyperion. Creí que estaba haciendo body paint. Luego, cuando lo vi sin la luz del sol encima, distinguí, perdón. Mejor, perdón, no se preocupe. Es entendible, aunque el modelo de Bonnie me tomó un chingo. Pero gracias, se lo mostré a Mursi y gracias a Mursi él también le mejoró varias cositas que con las que
Yo no había quedado conforme. De hecho, Murcia solamente le arregló un par de cositas en el peto. El peto fue terrible de hacer. Y me dijo, no le hice grandes cambios porque en general Bonnie está bien, me dijo. Solamente le arreglé un par de cositas. Y yo, ¡ay, gracias! Gracias, se lo agradecí bastante. Una recompensa será abducido colocar una sonda anal a alguien en el chat. De hecho, ay, es que sería spoiler. Ya no importa, lo voy a decir. Mi recompensa para para este canal, cuando puedan suscribirse, es como tal persona ha recibido una sonda anal para cuando se suscriban. Lo spoileé, pero ya está bien, no podía esperar, no podía esperar. Y no creo que se puedan suscribir ahora en este canal de momento. Perdón por haberte asustado, Hyperion. Me imaginé a la guatoncita siendo absorbida por el rayo de fuerza y grita estilo por con pánico. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oink, oink! ¡Uy, uy! ¿Cómo, cómo? No sé. En fin. Y Citrix con la chuntaste a la sonda anal. Yo pensé, sí, Kevin, de nuevo, bienvenido. Kevin tiene un trabajo, el CEO de Twitch. Vamos, señor Kevin, usted puede ir. Usted va a las oficinas de Twitch y los amenaza para que me devuelvan mi canal anal para poder volver a ser una guatoncita, a pesar de que estoy feliz siendo una alien. Ahora sí que ahora soy la señorita Bonnie de momentos. Trix, con lo siento, lo siento. Ya le bajé un poquito la alerta de follow, lo siento. No era mi intención. Uy, todos pretendamos que son seguidores nuevos. ¡Hola! Bueno, y secuestro al guatoncito. Es que es inevitable no secuestrar al guatoncito. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Has visto, guatoncito? Es muy lindo. Cualquier alien se lo querría llevar para tenerlo de mascota. Me acabo de acordar del invasor Sim, ahora que hablamos de aliens. Y Bonnie diciendo, ¡mientes! ¡Mentiras! ¡Mentiras del chico terrícola! Bonnie diría, ¡mientes! Cuando les dicen, Bonnie, ¿quieres meternos una sonda anal? ¡Mientes! Gritaría Bonnie. ¡No quiero! Oh, weón, qué forma de hablar, wea. No, solamente cambió el envase. No cambió la weones. No cambió la weones, solamente cambió la forma del envase. En vez de ser gatita guatona, ahora soy una aliencita. Y sigo siendo igual de weona. Lo siento, Bonnie, lo que te estoy haciendo. Perdóname, Bonnie. Kevin, ya estoy localizando los directivos de Twitch para tener una linda y calmada conversación. Una conversación al estilo Tarantino. Me gusta. Me gusta. Yopex, la otra, me tienes que avisar con más tiempo para ayudarte. Es que ayer era súper tarde con lo de, con esto, pues si esto pasó tarde. No estaban mis planes y de hecho ayer me quería acostar tempranito porque hacía mucho frío y me terminé acostando casi a las 5 de la mañana arreglando todo, todo para ahora. Todo, incluyendo el modelo. Y contactando a un artista para los overlays y estas cosas. Ay, señor, si hasta tengo también los overlays listos para cuando dibuje y para mañana. Para poder, a ver. ¿Ven? Este es como el overlay para los juegos, para los dibujos. Y aquí abajo voy a poner la carita de Bonnie. A ver. Este es otro. Este es cuando ya está flotando en el espacio. Ya. ¡Ay! ¿Ven? Así que mañana sí va a haber stream de Splatoon, pero como Bonnie. Sí, la chuntaste a la sonda Naltrix con la chuntaste. Bonnie lo haría. Yo pues voy a tener que poner en solo audio porque estoy sin luz. ¡Otra vez estás sin luz! Andas a datos muy buenos y no son en cuanto a señal y calidad. ¡No, lo siento, querido! De verdad que lo siento. Pero gracias por estar aquí y eso es lo que cuenta. Gracias por estar en nuestro nuevo canal anal. Con muchas ondas anales. Un gusto, señorita Bonnie. Qué lindo encontrar este canal. ¿Qué suele hacer por lo general? ¡Hola, Hyperion! Bueno, estoy tratando de meterme en el personaje de Bonnie. Yo por lo general me gusta viajar por distintos planetas, ofreciendo conciertos, dándole ánimos a la gente. También soy streamer en mis tiempos libres. Me gusta hacer gameplays, sobre todo. Y me gustaría hacer cosplay.
Básicamente, este de Lore. Y tengo muchos momillos. Sí, Bonnie tiene momillos. ¡Oh, sí! ¡Llegó la hostia! ¡Temadísima! ¡Llegaste! ¡Llegaste, bella! Gracias, socio. Bienvenida. Qué alegría que aprendiera. Sí. Ayer, no lo niego, ayer me eché a morir cuando pasó esto, lo de mi canal principal. Pero dije, no, no. No puedes echarte a morir. Vi el meme de Nitters y caché que aprendiste. ¡Uy! Enseguida veo el meme de Nitters, que si no me va a alcanzar el chat. Pero muchas gracias por estar aquí en mi nave espacial. Has sido abducida. Cuando le dan follow, sale la alarma de que has sido abducido. Así que todos los pelagatos que estamos hablando en estos momentos están en mi nave espacial conmigo. No se preocupe. Es una nave espacial con alta capacidad. ¡Damn! ¡Qué lindo! Gracias, Hyperion. Yopex. Diferente envase, mismo sabor. Igual de hueona soy. Soy una alien en estos momentos, pero soy igual de hueona. Trixco. Señorita Bonnie, le salió re bien la habitación de Sim. En serio, muchas gracias. ¡Mientes! Estuve hasta como las 4 o 5 a.m. despierto. Tú nomás háblame, si no ando disponible lo sabrás. Pero es que no sabía, porque yo sé que tú tienes que dormir tus 8 horas para poder rendir bien en la U y no ser weona como yo. Ya, ah, sí, el speedrun janitors. Al tiro, déjame alcanzar el chat y veo el momo. El momo. La ancestra. ¿Cómo se llama el fetiche con aliens? No sé si existe un fetiche. O sea, ahí existe la gente que tiene fetiche con aliens. Existe. Pero el nombre lo desconozco. ¿Exofilia? ¿Exofilia? ¿Estamos en jaulitas o en alguna mesa de experimentos? No, ustedes están conmigo. Están en... No sé si han visto la película El Quinto Elemento. Que estaban como... Oh, el carnet culiao rígido. El Quinto Elemento. En una nave espacial hay como unas camas que están en la muralla. Es como un lugar súper ínfimo. Cabe con cueva unas 2 personas. Son como esos hoteles diminutos de Japón. Ya, así mismo los tengo ustedes. Holita a todos. Yopex, por eso estoy dando permiso. Háblame siempre que quieras, si necesitas, sin importar la hora. Si estoy disponible, te ayudaré. Si no estoy disponible, lo haré cuando esté. Gracias, Jopex, se agradece. Ahorita tengo 6 más. No, espera. Bonnie no haría ña. Pero sí, Bonnie hace sonidos kawaii. Es que Bonnie es muy waifu. Otorga mods. ¿Se puede otorgar mods? ¿Ya? O sea, a partir de ahora ya. O tengo que esperar a ser afiliado para eso. Es que, amiga, tengo. Cuando creé mi canal fue muchos años. Fue hace muchos años. Como 2 años. Se me olvidó hasta lo que hice ayer. ¿Cómo esperas que me acuerde de todas esas cosas? Yo sé que para ser afiliado tengo que tener 50 seguidores. Así que hay otras cosas que olvidé. Coloca mod y el nombre de la persona. ¡Ay! Quiere su espadita de vuelta, Yopex. ¿Cuándo será la clase de diseccionar a la vaca? Mañana. No, esperen, mañana hay Splatfest. La semana que viene vamos a diseccionar a las vacas. Coloca mod y el nombre de la persona. Puedes dar mod desde ya. A ver, ya, veamos. Aprovechemos, permiso. Van a escuchar el ASMR de las teclas. La ASMR de teclas. Muy bien. Al tiro, Nitters. Pero es que voy a dar los mods. Voy a dar los mods al tiro. Navajazo. Ya listo. Estos son todos los mods que yo tenía. Si me falta alguien, por favor, recuérdenmelo. ¡Oh! Y no se preocupe, señor Hyperion. Usted es uno de los mejores mods. Bueno, a todas las personas que le di mods son muy buenos mods. Y
¡Amiga! ¡Amiga, por favor, no enloquezca de poder! Apenas está nuevecito este canal y usted quiere revolucionar mi nave espacial. Me gusta. Porque me gusta. ¿Cómo se llama la comandante de la película Alien? La personaje principal. Esa es la ocio. Me va a matar. Ay, se paró la música. Bueno, justo a tiempo, porque voy a aprovechar a revisar el canal de memes de momos. Memes y misceláneos. Lo primero que veo al entrar es Big Dick Pitón. ¡No! De Waldo por la chucha. ¡No! ¡Qué lindo! Bonnie diciendo dónde están las guatoncitas y se lleva a Kitty. ¡No! ¡Me encantó el guatoncito! ¡El guatoncito alien! Está hermoso, señor Nithers. Usted hace memes en tiempo récord. No, ¡oh, no! ¡Qué lindo! El perrito guatón alien. El perrito súper gordito alien. Se parece a Shrek. Como es gordito, chiquitito, verde y antena, se parece a Shrek. Me encanta. No, está muy lindo, Nither, se pasó. Está todo muy lindo, me encanta. Ella es perrísima, terrible, bacana. Ya, esa eres tú. Y yo soy la alien en la que debes matar. Ay, por Dios, que me hizo reír al Nither. Así que anda haciendo tu propia flota alienígena. Exactamente. Adrenalin PP ahora está baneado. ¿Qué weá? Lleva unos minutos y está rodando cabezas. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanto baneado? Me distraje con los memes. ¿Por qué siempre hay un... ¿Por qué siempre hay una masacre cuando me distraigo con otra cosa en stream? Bueno, pero si el señor Hyperion le está dando ban, y si mis mods les dan ban a esas personas... Ah, son bots. Ya, perfecto. Es porque yo confío en ustedes. Ya, perfecto. Así que anda haciendo tu propia flota alienígena. Sí, Valdecito, ahora todos ustedes son parte de mi tropa. Y como Bonnie es una cantante, a lo Miku Hatsune, ustedes van a ser mis bailarines. Aunque sean tiesos y descoordinados. Los más tiesos se van para atrás. Los que tengan más ritmo se van al frente. Y Guatoncito es mi manager. Ahí le encontré otro guatoncito. Alguien sí lo vi. Al tiro los comparto, que voy a... voy a llegar al final del chat. Los primeros muertos del canal, weón. La comandante Ripley. Gracias, Limón. Así que... la voz es la comandante Ripley. 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 Estos son los días, R Ripley. Con ofertas increíbles. Ay, perdón. Los primeros muertos del canal, weón, este canal está debutando. Ya hay gente muerta en mi nave espacial. Yo no quería esto. Este lugar está lleno de sangre. Me siento como en casa, pero Kevin, por la chucha. Oiga, yo también quiero mi espadita. Pero si ya te la di, de hecho aquí en el canal ahora me sales. En el app me sales con espadita. Me da risa que busque abducir perro. Lo primero que sale un Pug Shrek. No, pero ¿por qué? ¿Qué les pasa con los Pugs? ¿Puedo ser parte de la iluminación del show casi así tramoya? ¡Claro, claro, claro! Tú vas a ser la que se ponga a mover las cosas del escenario, ilumine y corra el telón y todo para que Bonnie pueda salir a bailar. ¿Y los que nos convulsionamos? Qué extraño. No sé. Bueno, ustedes también pueden ser tramoyas. A mí no me sale. F5, eso mismo te iba a decir. Porque a mí sí me sale tanto en el OBS como en la app de Twitch. Voy a poner aquí el primer meme. Permiso. Que están muy buenos los memes de Nithers. Bueno, Nithers trabaja en tiempo récord con los memes, me sorprende. Ojalá yo fuera así de rápida con las comisiones. Ah, por cierto, sí, voy a seguir haciendo aquí stream de dibujos también. Básicamente lo que cambia es el envase, porque yo sigo siendo weona. Bonnie aquí está diciendo, ¿dónde están las guatoncitas? Así que se llevó a Skitty a la verga. Está muy bueno este meme, weón.
También me gustan los, sobre todo los de guatoncito. A ver, ya vos. A ver. El primero que me hizo de guatoncito, que él se parece a Chubik, el guatonal. Lo voy a poner por aquí, que no voy a poner, está muy bonito, me encanta. Ya lo voy a poner por aquí, ya este va a ser el guatoncito del canal. Está muy bonito, me gusta. Y ahora vamos a poner el otro, voy a mostrar el otro. El otro. Que también es muy bonito. Este es muy bonito. Es como. Sí, está hecho como con crayón. Está como para sticker. Está como para sticker, me gusta. Está muy bonito porque el de. What the fuck, ese pug lo sé, amiga. Lo encontró maldito. Así que este va a ser el guatoncito de este canal temporal. Es hermoso. Me recuerda mucho a Shrek. Ay, ya, muy bien. Sí, no, no he perdido la esperanza, Hyperion. Solamente sé que se van a demorar mucho. Aunque no me molestaría también tener un afiliado acá. Significaría doble ingreso para mi PayPal. Si hago un meme en medio de partidas de rol. ¡Ah, qué bueno! Si veo la espalda de Jopex, este comentario no tiene doble sentido. Lo siento, amiga, no se me había ocurrido hasta que lo dijiste. Alien Pug, I know banana tea exactly, honey. It's a pug. It's an alien pug for Bonnie. I think it was just a matter of time. She had her own pet, don't you think? Nuestra artista debe brillar. Muévanse, muévanse, que el show siga. Exacto, bailen, bailen, bailen hasta la muerte. Bailen por la eternidad, bailen hasta que sus zapatos se llenen de sangre. Como la madrastra de Blancanieves en el cuento original. Que Blancanieves la obligó a bailar hasta que murió. El show tiene que salir perfecto. Hyperion, no puedo bailar. ¡Ay, no! ¡Mis bailarines! ¡No! ¡Ay! Yo sé que Ocio baila muy bien. Bueno, porque Guatoncito es mi manager. Limón y Kevin son tramoyas, así que supongo que Hyperion también querrá ser un tramoya. ¡Me estoy quedando sin bailarines! ¡Bonnie se va a quedar sin bailarines! Ahí deja a su guatoncito espacial a una esquina. ¡Ahí está! Este va a ser el guatoncito de este canal. Guatoncito espacial. El canal de temática espacial tiene que tener un guatoncito espacial. Así que gracias a usted, señor Yopex. O sea, señor Nitters, que leí justo Yopex. ¡Qué lindo! Golosa, ocio golosa. Shali, tenía que sucederlo a tu canal justo después de comprar varias cajas. Lo siento, no, estuvo fuera de mi control, Valde, te lo juro. Dios, sí, este pug quiere morir igual que los pugs terrestres. Pero está hermoso, güey. El limón me recuerda mucho a Shrek, es muy lindo. Es el perro de te quiero mucho, mami. Ese es. Es Guatoncito Hulk, perro radiactivo. Es perro espacial, mira sus antenas. Es muy lindo. Me gusta. Ahora Bonnie también tiene un pug. No puede bailar. Nitres, cada dibujo que encuentro de ese pug es peor. ¿Qué? ¡Nani de Ska! ¿Y eso por qué? Será el de seguridad. ¡Sí! Hyperion y Kevin van a ser los de seguridad. Ya que Hyperion dice que en convulsión. No, ya que Kevin dice que él convulsiona a bailar, Kevin va a ser de seguridad junto con usted, señor Hyperion. Cuando la vi también pensé en Shrek. Es que se parece mucho a Shrek. Más que a alguien me recuerda a Shrek. Pero está bien, nadie debe saber que él es como Shrek. O siete, ¿qué pasó, Hyperion? ¡Ay! ¡Ay! Otra vez. Mira el último que le envié. ¡Ah! Lo mandaste. No lo publicaste en. A ver. ¡Oh! ¡No! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Oh, weón! Nitters, ¿dónde encuentras a este pug? Weón, el último que mandó es horrible, la cagó. Tranquilo, ya lo voy a mostrar. Dios mío, quiere que lo maten. Cada vez son peores. No, pero es que este la cagó. ¿Quiere que lo maten? ¿La cagó? Pobrecito, ni su madre lo querría. A mí me parece feo, y eso que me gustan los pugs. ¿Qué hace este defecio en mi nave espacial?
está pidiendo mimir, pero mimir para siempre. Lo voy a llevar a la Muni para que lo duerman. Pobrecito, bueno, está feito. Ay, señora. Pero es chistoso. Permiso, voy a tomar agüita. Aprovechando que Guatoncito, de hecho, Guatoncito está aquí durmiendo al lado mío. Ya, voy a tomar agüita, ahora sí. ¿Va a ser expulsado de la nave como Mogus? ¡Exactamente! Así mismo. Guatoncito era el asesino. Nació deforme, ¿no lo comprenden? Sí, deforme. Probablemente los papás eran hermanos. Hiperión. Ja, 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 ja. Qué bueno que los haga reír. Ya, ahora sí, voy a tomar agüita. Es agua con gas. Pero Bonnie, no convulsiones. ¿Por qué convulsionas si solo estoy tomando agua? Y no, ¿no es el peor que encontraste y eso? Como un... Esto, no, no, este defecio no va a ser peor. Pobre guatoncito Amogus. Pobre guatoncito Amogus. Nadie lo quiere por feo. Es el Pug Hernández Hernández. ¿Pug Hernández Hernández? ¿Qué es eso? No entiendo la referencia, perdón, estoy viejita. Ah, Nitter ya envió el peor. Mi pobre. Pero... No tengo palabras para expresar esto. Parece que tuviera... ¿Qué tiene en el ano? ¿Qué hueá tiene en el ano? ¿Qué tiene? Por Dios, alguien duérmalo. Esta hueá definitivamente es peor. No sé qué tiene en el ano. Eso no es una sonda anal. Eso no es una sonda anal. No, no sé qué es eso, pero... Ahí está. Si yo lo vi, ustedes también. ¡Está bien pinche feo! ¡Weón, es que la cagó! ¡Está feíto! ¡Lo siento! Por el amor a Jebus, ¡ay, Dios! ¡No puedo! ¡No puedo con este Pug! ¡La carita! ¡De verdad está pidiendo que lo maten! ¡Ay, señor! ¡Pero está bien, Nitters! ¡Está muy chistoso! ¡Está Curse! ¡Pero está Curse en un nivel chistoso! ¡Ay, señor! ¡Es un ingeniero! No. ¡Épale, épale, mi piernita! Va a decir. ¡Tiene un prolapso! Uy, hoy día escuché a mi mamá decir que uno de sus clientes a los que le vende un seguro tuvo un prolapso a los 20 años, conche tu madre. ¡Oh, un prolapso! ¿Cómo sufrí un prolapso a los 20 años? Sí, un prolapso. Ya, Ocio me baneó del chat de meme. ¡No, pero amiga, ¿por qué? Él es nuestro memeficador oficial, el Nitters. No lo banee, amiga, desbanéelo. No sea así con el Nitters. Él creó esta cosita deforme con mucho amor para mí. ¿Suerte o maldición? ¡No lo sé! Ah, pero weón, está puro llorando el Nitters. ¿Cómo es que dice mi hermano? Puro weón. Cuando ve que alguien se pone a llorar, dice, ah, puro weón. Qué wea más buena. Ay, Diosito santo, este ha sido un muy buen debut. La estoy pasando muy bien. Bueno, el hecho de que estén ustedes los reales, como se dice, también ayuda bastante. He volvido. ¡Jopex! Bienvenido de vuelta a esta nave espacial. ¿Cómo sobreviviste fuera sin oxígeno? Dime. Ah, por cierto, Bonnie es como Capitán Olimar en el sentido de que el oxígeno es tóxico para ella y sin un casco especial con el aire que ella respira, ella morirá en 3 días porque el oxígeno la va matando lentamente por dentro. Es como un súper resfriado, pero te mata. No sé por qué, pero creo que el guatoncito alien en vez de decirte llévame con tu líder diría llévame a tu refrigerador.
O sí, o también diría llévame a dormir a tu cama, porque ahora con el frío el guatoncito se pone a rasquetearme en el colchón para que lo suba a la cama en las mañanas y lo tengo ahí desde las 7 de la mañana. Yopex, solo fuiste al baño. Ay, ¿no te perdiste? La nave especial es muy grande. Me alegro de que hayas encontrado el camino de vuelta al panel de control. O sea, qué lástima, qué suerte. A lo de morirse en 3 días. Sí, tomé. Honestamente, lo mismo pienso. Quisiera ser Bonnie viviendo en estos momentos en este planeta. Igual a nosotros el oxígeno también nos mata de a poco cada vez que respiramos. Es una muerte muy lenta. Llevo 31 años muriendo de oxígeno. Conchetumare, no, pero Bonnie moriría en 3 días, igual que Olimar. Es el perro más alien que existe. Es el guatón más guatón que existe. O sea, espero que eso haya sido el baño. ¡Mis flores! ¡No! ¡Mi terrario! ¡Oh! O la cocina, como los padrinos mágicos. Espera, ¿de qué puerta saliste? Niters, permiso, borrar el último post con progeria. Progeria, me da pena verlo. Yo ya me guardé la imagen, Niters, debía guardármela. Debía guardármela. Debía hacerlo, es que estaba muy feo. Era muy feo. Pero era chistoso, feo en el estilo chistoso. Ahí con su prolapso, el pequeñín. Ya, perdón, perdón, ahora sí me callo. ¡Guatoncito! Ay, por Dios. Espero que se sientan cómodos en esta nave espacial. Es muy cálida. Hay calor. Iba a decir calor humano, calor alien. Bueno, ustedes son humanos. Ustedes me dan calor humano. Mini stream y dura 50 minutos. ¡Ay, lo siento, verdad! No me digas. Es que la estoy pasando muy bien con ustedes. La estoy pasando muy bien con ustedes, pero si quieres termino ahora. Y nos vamos al carajo. Aunque en este canal, ¿a quién tengo para hacerle raid? A menos que la Ocio o Limón prendan en estos momentos, los mandaría con ellas. Sí, tendrían que prender ellas. Tengo que seguir a Limón también acá. Tengo que seguir a mucha gente después de que acabe este stream. No, tranqui. Riéndose de perros feos. O sea, los Pugs de por sí son perritos feos. Déjenle en paz, déjenle en paz a los perros, a los pugs. La ocio va a aprender, pero en un rato. ¿Cuánto aguantas? Yo podría poner. Como hasta un cuarto para las 9. Estiremos el chicle. Hasta un cuarto para las 9, porque ahí tengo que estar desocupada. Riéndose de pugs feos. Y sí, pugs feos. ¿Maratón? ¿Pero maratón de qué sería? Uy, ayer encontré el canal de un chico que estaba haciendo sin querer un extensible como de 4 horas. Dijo que no estaban sus planes, que estaba a punto de morirse. Y me dio las gracias porque le di follow. Pero igual, pobre weón. ¿Pero por qué sobrino de Shrek? Eso mismo estoy pensando. ¿Por qué sería sobrino de Shrek? Hasta donde yo sé, Shrek no tiene hermanos. Y Fiona tampoco. Dale, eso ahora aprendo. Gracias, bella, hermosa, preciosa, divina. Y aprovecharé de seguir a mucha gente en el nuevo canal Anal. Adiós, hay más. ¡Ah, puta madre! Seguiré gente en este canal Anal. A ver, así que ahora voy a por mientras entonces voy a abrir el Twitch. La puta madre, voy a abrir el Twitch. Para tenerlo ahí, para poder seguir a la gentecita al tiro cuando la ocio prenda, yo le agarré hechito. Me pica mucho la nariz. Bueno, no puede ser. No puede ser resfrío porque no me siento mal ni con el cuerpo cortado ni nada. Así que no, no puede ser eso, ¿verdad? 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 A ver, seguir. ¡Ay, la limón! Para ponerla también. Sí, a la ocio, obviamente, ya la sigo, la sella de las primeras. Yo te puedo dar un poquito de LSD para que alucine cómo es la vida de un humano. ¡Oh!
gracias, señor Kevin. Usted es un humano muy generoso. Aunque me han dicho que los humanos ven cosas que yo veo normalmente como alien cuando están en drogas. Creo que verías algo muy parecido al espacio donde yo habito, estimado Kevin. Pero si tiene hijos, sí tiene hijos, pero no hermanos. A eso me refiero, Valde. Para poder tener sobrinos, Shrek tendría que tener hermanos. Y esos hermanos tenían que tener hijos. Esa es la diferencia. Ay, señor. ¿Dónde está Limón? Aquí está Limón. También le voy a dar a Limón. Muy bien. Para poder tener, hacerle reycito a esta preciosura llamada Limón. Oh, Waldito. ¿Habrá streamer sábado aquí? Sí, pues eso lo puse al principio. ¿Verdad que no había llegado al principio? Mañana va a haber stream de Splatoon, del Splatfest, aquí, en este canal, con Bonnie. Para que sepan. Nites, ahora que pienso, ¿por qué al buscar Alien Pug no me salió primero el del Hombre de Negro? ¿Verdad? ¿No te salió Frank? ¿Se dan cuenta de que estoy destinada a tener Pugs en mi canal? Porque Frank es un alien. ¿Verdad, pues? Es el destino, banda, el destino. Estoy destinada a estar relacionada a los Pugs. A los Pugs. Ay, se empezó a mover Bonnie. Ahí sí. El modelo empezó a tildarse. De la nada le va a servir darle María a Bonnie porque ella ya vuela. ¿Es cierto? Y ya es verdecita, tiene su pelo medio verdecito. Pero sí, Bonnie ya vuela, Bonnie ya está en el espacio. Bonnie ya está volando cerca de Saturno, así que técnicamente sería desperdiciar la marihuana en Bonnie. Ahí te di a seguir, Limoncita. Ahora te está siguiendo una alien. No sabemos que no tiene hermano Shrek. En cualquier secuela pueden sacárselo del culo. Como lo de... este weón, ¿cómo se llama? Mi villano favorito. Que le sacaron un hermano del culo. Puta que me cargan esas películas. En Shrek. Shrek 5. Ay, a mí me gustó el final de Shrek para siempre. Mi mamá lloró con ese final. No sé si está tildeando así como saluda a la Bonnie. La Bonnie saluda así como... ¡Ohio! Sí, ella es muy kawaii. Diría, ¡Ohio! Ella es muy como estereotipo de idol japonesa. O sea que Bonnie suda productos químicos que pueden dejarlo con un ser humano. ¡Ese sería un buen headcanon! Sé que lo dices como chiste gualdito, pero ahora que lo dices... ¿Por qué no? Por ejemplo, mi Ose, Lili, la ranita, cuando se pone nerviosa suda veneno. El veneno de que la recubre, porque al ponerse nerviosa o sentir miedo, Lili siente la necesidad de sudar, obviamente, con cualquier persona, y ese sudor es un veneno que es como un mecanismo de defensa. ¿Podría ser que el sudor de Bonnie provoque alucinaciones? Ya que el cuerpo de esta weona tiene compuestos distintos. ¿Puede ser? Ah, sí, solo sabemos que el papá de Shrek intentó comérselo. Eso salió en Shrek 3. Ah, cierto, no lo había contado, dice Jopex. Hace poco hice una amiga que resulta que su C también se llama Nana. ¡Oh! Es una Inkling y no tenemos el mismo origen de nombre. Pero fue muy curioso enterarme. Luego conocerla. ¡Las dos nanas! ¿Cómo el anime? ¡Las dos son dos nanas y tienen el mismo nombre! ¡Vaya, vaya, vaya! La vida imita el arte. Shrek is love. Shrek is life. Qué buen video ese. O sea, es traumante. Pero es bueno, es chistoso. Me refiero a que es chistoso. Ay, cállense. Ay, cállense. Pero bueno, Shrek era tan solitario que ni nombre tenía. Y luego cuando conoció el burro se le ocurrió el nombre. Yo también vi esa teoría. Porque igual como cuando el burro le pregunta el nombre, él queda como... Shrek. Como que puso pura palabra juntas. Y quedó como Shrek. Lo bueno es que Shrek por lo visto no es católico, no tuvo que bautizarse y por lo tanto no tiene nombre, no hay registro civil. Puede inventarse el nombre que quiera, puede sacárselo del culo si gusta. Centón venenoso, Nitters. ¡Weón, puede ser Centón venenoso! Así cuando le dicen, ¡ah, oh, siéntate! Bonnie va y el humano se muere. O sea que Bonnie suda alucinógenos. ¿Qué? ¿Puede ser? Voy a hacerlo canon en el lore de Bonnie.
cuando esté hablando con Banana T, le voy a explicar en inglés que gracias a ustedes Bonnie va a sudar alucinógenos. Porque su cuerpo tiene un componente distinto. Y de hecho, un sujeto me hizo una pregunta muy pervertida con respecto a Bonnie. Y les voy a contar. Pero yo le dije... No, le voy a decir la conversación completa porque es muy subida de tono. Porque me estaba preguntando mucho por Bonnie en el sentido sexual y reproductorio. Y yo le dije... Solo te diré que Bonnie es muy húmeda y resbalosa por dentro. Pero no es venenosa, ¿eh? Bonnie no es venenosa como Lily. Bonnie solamente suda alucinógenos. Win-win. ¡Es un win-win! Se me ocurre una idea de Kevin. ¡Una idea millonaria! Va a sudar, va a lamerle las axilas a Bonnie después del concierto. Me acordé de la gente que tiene fetiche con chupar axilas. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, yo misma me di asco con eso! Te das en tono y mueres a la vez. Sí, mira, si no mueres por el sudor alucinógeno, mueres sufocado. Es un win-win. Pero la puta madre, en vez de venirse, se va. Yo me expongo la chucha. ¡Qué buen servicio! Dormir con Bonnie, ¡qué buen servicio! ¡Ay, señor! Ay, por Dios, que me hacen reír ustedes, weón. Me encanta, los amo. Te rías, los amo. Según entendía, Shrek significa monstruo o algo parecido. No me acuerdo el idioma. ¿En serio? Y de esa forma lo llamaban los aldeanos, que asusta al inicio de la película. La puta madre, no tenía idea de eso. Y eso que he visto Shrek muchas veces. Dice Waldo, lo siento, Waldito. Entonces Bonnie sería capaz de hacer algo parecido como los Pilar Man de Jojos. No cacho de Jojos, lo siento, Valde, no entiendo la referencia. Ah, conche su madre, pero Imperio, ustedes me hacen reír, ¿para qué me dan ideas? Valde, después de una noche con Bonnie, nueva habilidad adquirida, resistencia a toxinas. ¡Ah, ya! Eso puede ser, sí. Si sobrevives, a la sobredosis, tienes ese nuevo poder. A Bonnie podían salir hongos alucinógenos en los pies. ¡Ay, qué asco! No, gracias. No. No, Waldo, no. Mi niña hermosa es limpia. Es hermosa. Bonnie le gusta bañarse. Es muy limpiecita. No tiene problemas de higiene, Bonnie. Imagínate estar en la acción y de la nada se va la pálida por alucinógenos. Como maldición. No sé si me vengo. Voy. Me voy. Ay, Diosito santo, por Dios, que me hacen reír. ¿Hacer qué cosa? Bueno, me imagino a Bonnie en su primera cita, le suda la mano de nervio y te dan coma por sobredosis. No, pobrecita, no podría salir con nadie. Pero tiene su crush ella, Bonnie tiene su crush ya. Pobrecita Bonnie, eso sí. Aunque podría ser que los alucinógenos solamente se activen cuando ella está asustada, igual que mi ranita Lily. Por ejemplo, si suda haciendo ejercicio, bailando, no te van a afectar. Pero si ella está asustada o se siente amenazada, ahí sí puede sudar los alucinógenos. Sí, porque si no, no podría tener citas, pobrecita. ¿Verdad? Los alucinógenos que genera Bonnie se necesitan ingerir o se absorben por la piel. ¡Oh, verdad! ¿Verdad, Waldito? Sí, podría ser ingeridos. Ya, Bonnie tiene esos dos límites con su sudor. Solamente produce alucinógenos cuando se siente amenazada o en peligro, y solamente si los ingieres. No me extrañaría que alguien la asuste a propósito para robarle los alucinógenos. Bueno, finalmente, de los creadores de Chica Gamer, agua de Chica Alien. ¿Verdad? Pues teniendo en cuenta que Bonnie también es una streamer en su canon. ¿Me sirve? Yo aquí, perdóname por estar durmiendo. It's okay, Mercy, don't worry. Also, Ocio is going to stream in like 15 minutes. So you're okay. And I am recording the stream. So I will post it on YouTube. Don't worry, Mercy. I know you need to rest. Voy a tomar agüita. Permiso. Mm.
I love you, by the way, Mercy. Thank you so much for your help with Bonnie's model. She looks even more precious. Waldo, pues que sea un sudor específico para situaciones específicas quedaría demasiado específico. Porque eso es una especificación muy específica, Waldo. O podría ser que según sus emociones sea un tipo distinto de alucinógeno. Ya sea uno seguro o uno mortal. Eso me gustó, Jopex. Ya cuando se siente amenazada es mortal. Es un alucinógeno mortal. Me gusta. Vamos haciéndole un mecanismo de defensa a Bonnie. Bonnie se mete a una piscina pública. Y la arrestan por 15 intentos de homicidio a la vez. Pobrecita, mi bebé. Pero eso sería con sudor, po, no con... con su cuerpo normalmente tocando el agua. En una piscina no tendría... o en una sauna no tendría problema ella. No, en un sauna sí, porque ahí sí sudaría. En las aguas termales también. Pero en una piscina o en el mar no, no tendría problema Bonnie. Gracias por banear ese mensaje, estimadísimo. Estimadísimo Hyperion. Ha llovido mucha sangre en un solo stream de debut. ¿Cuánto tiempo tiene con ese personaje ahora que le vemos ese stream? Hablamos de estas cosas. Mira, tengo... este personaje lo creé... hace como un año y algo. Y el lore que le estoy haciendo, más que nada como su lore en cuanto a cantante. Su carrera profesional. Con el tema de su madre. ¿Por qué le gusta ser cantante? Que le gusta subirle el ánimo a la gente. Eso lo saqué, mira, lo saqué de mí, eso de que sea así como streamer gamer en sus tiempos libres. Y le gustaría ser profesora de música a ella. Cuando ya esté como muy viejita para seguir siendo idol, quiere ser profesora de música. Esa opción de alucinógenos para cada situación me gusta más. Muy bien, se queda entonces con eso. Pero así como su tema de organismo y su cuerpo, como que... No, solamente había dicho eso de que por dentro ella es extremadamente resbalosa y calentita. Y lo del oxígeno. Eso son cosas, lo único que yo llevaba con respecto a su organismo. Pero esto de los alucinógenos, me gusta la idea. Y que sea como para situaciones en específica. Se van en verano. ¿Verano? ¿Qué? Según usted, cuando van a piscina, ¿hace calor? O sea, sí hace calor, pero recuerda que cuando uno va a entrar a una piscina, te hacen que tú pases por debajo de una ducha antes de meterte a una piscina. Así que si Bonnie estaba sudando antes de meterse a una piscina, ese sudor se lo saca. Así que no tendría problema meterse. Si suda estando feliz, pone happy a la gente como la María Juana. Muy bien, ya, muy bien. Eso está muy bien. Cuando está, por ejemplo, en el tema del coito, ahí Bonnie podría sudar tipo LSD, que sería como un... acrecentaría, esa es la palabra, que acrecentaría la sensación de placer con ella en el orgasmo. Y para las situaciones de miedo o estrés máximo, sería mortal. Es como un stream nuevo, busca este estilo de bot, sí lo noté. Niter, sería bacán que dependiendo de la emoción del sudor, ese efecto de la gente, estilo sudor frío de miedo, alucinaciones, sudor feliz, de alegría, sudor de ejercicio, de adrenalina. Sí, el sudor de ejercicio sería como de... te da un subidón de adrenalina a la persona que la abrace por X motivo o que le haga pat pat. Sí, podría ser eso. Era como, ¡oh, rayos! Le toqué la espalda a Bonnie estando sudada después de que ella hizo ejercicio. Ahora yo quiero hacer más ejercicio que antes. No, Limón, la baba es una baba normal. Como la de nosotros. No es corrosiva, ni peligrosa, ni nada. La baba de Bonnie es normal. Igual que la humedad femenina a la hora de excitarse también es normal. Esas dos cosas son normales. No tenía el valor de sacar el tema, pero ¿por qué no? Solo estamos hablando de baba y de sudor. Preparando el setting. Ya, muy bien, Ocio. Muchísimas gracias. Puedo hacer raid estando nuevecita, ¿cierto? Sí.
En pleno coito le da sudor de beber al otro. Conchetumare. Volvió la luz, ahora puedo ver la imagen. Ahora puedes ver a Bonnie, Bonnie en todo su esplendor. Aunque Ocio va a aprender. Bueno, me imagino sudor en su primera cita y funciona como afrodisíaco, estilo 5 minutos está en el motel o en el baño. Si son arriesgados, en el baño del restaurante. No sé si Bonnie será de tener sexo en lugares así públicos. Me lo voy a cuestionar. Cuando la Ocio prenda, los mando para allá, por si acaso. Todavía me sale desconectada. Sí puede. ¡Gracias, Waldito! Voy a tomar agüita. Se me está cansando la voz. Y no sé si notaron, pero puse música de Nintendo, pero con temática espacial. Eso no se olvida. Las viejas costumbres no se mueren. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Así es. Voy a seguir poniendo música de Nintendo en el canal que esté. Se me fue agua por... Perdón. Casi me muero. Me imagino a Bonnie y su pareja, estilo pareja. Bonnie, por Dios, no puedo más. Es el octavo round. Bonnie, le escupe un poco. Nitters, me estás dando ideas. Aunque de nuevo, su baba es normal. Podría ser como que se roza más con ella, no sé. ¡Oh, prendió la Ocio! Ya saben, manda. ¿Qué otras cosas hace Bonnie, además de ser cantante y streamer? Y tener mommy issues. Bueno, en su tiempo libre, ella en realidad le gusta ser streamer. En su tiempo libre, este es como su pasatiempo. Y yo mencioné cuando la dibujé que ella está en la universidad, pero ella está en la universidad porque quiere ser profesora de canto. Mi nena hermosa es exitosa, tiene metas, pero muchos mommy issues. Mata a su pareja de una. ¡Qué bien, premio doble! Pate, wey, que rodó una cabeza mientras buscaba mi cargador. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, sí, ¿verdad? En el chat. Es que son puros bots. Bueno, ¿qué tal si el sudor del coito también estimula? Sí, pues eso fue lo que dije. Haces como, oh, maldición. Oh. Y Bonnie ahí mata centones a su pareja con el sudor. También es vendedora de alucinógenos. No. Hay un personaje que tengo que es vendedor de alucinógenos en donde ella estudia, pero tengo que diseñarlo. No sé si hacerlo como una ratita, un antropomórfica, puta la huella furra. No sé si hacerlo como ratita antropomórfica o hacerlo como un mashape, un mapache. Creo que le dieron demasiado material para su No Safe for Work. Y lo agradezco. Pues te salió mal esa mierda porque me gusta. Gracias por darme ideas. En resumen, el efecto de sudor varía según sus emociones. Sí, ¿qué aprendimos hoy? Que el sudor de Bonnie varía según sus emociones y dependiendo puede hacerte sentir en el cielo o puede llevarte al infierno. Eso aprendimos hoy. Y el que se canse no sería contradicción, si se puede. Sorry, no tengo experiencia en ese campo. Mira. Por el tema de alucinógenos, yo creo que eso podríamos hablarlo con el señor Kevin. Oh, ¡y Ocio prendió banda! Oh, se aprendió, así que ya saben, es hora de hacerle la risita y, obviamente, darle los agradecimientos correspondientes por ser tan apañadores, básicamente, y aceptar este canal, aunque sea temporal. Pero aún así espero poder tenerle afiliado aquí, tendría que podía robarle el dinero a Twitch por todo lo que me han robado. Pero hoy aprendieron mucho de mi Bonnie. Bonnie cambia de novio cada semana porque los deja seco. O muertos. Perdón. Muy bien, banda. Entonces, todo está resultando bien. Están por lo menos las personas que yo quería que estuvieran. Todos ustedes. Y apañándome, dándome cariño, subiéndome el ánimo. Dándome ideas, no sé, for work para mi personaje. Así que me alegra ver que todo esto ya ha resultado. Así que nos estamos viendo mañana en este mismo canal anal, en esta nave espacial. Vamos a estar jugando el Splatfest. Y si todo sale bien, mañana Nitters va a jugar con nosotros. Tú sabes, aquí tienes un maestro escritor que te ayudará a adornar el doble personaje que quieras. ¡Gracias, Chopex! ¡Arigato gozaimasu!
Busque su guatero. ¡Sí, estoy con mi guaterito! Ah, y Jopex, por si acaso, le voy al equipo de proteger al mundo. ¡Sí! ¡Proteger al mundo de la devastación! Buenas noches, Waldito. Buenas noches a todos los que están aquí. Nos vemos luego. Nos vemos en el chat de ocio. Nos vemos, señorita Bonnie. A ver si mañana nos abduce otra vez. Por supuesto, mañana los quiero en mi nave espacial porque Bonnie va a estar jugando Splatoon. Por eso es la primera vez que Bonnie juega Splatoon. Es hermoso. Dice que me odian. ¡No, no te odio! Estamos en el mismo equipo. Muy bien, Jopex. Ahora solamente nos falta Jotakumi. A ver si se une. Cuídese, señorita Bonnie. Gracias, señor Hyperion. Son ustedes unos humanos muy lindos. Mañana nos vemos en este mismo canal anal. Entre 9 y 10 voy a estar haciendo el Splatfest. Así que los espero. Nos vemos. Y que... ¿cuál puede ser mi outro? Y aquí ya no están los duendes. Y bueno, cuidado con las ondas anales. Adiós. Que las estrellas los guíen.